Pues junto con otros 15 o 16 riders, uno de cada país de Europa, bueno, casi todos, uno de Estados Unidos y otro de China, fuimos seleccionados después de los resultados de la competición para ir a Austria, a Montafon, como un evento final de Nike con todos los pro riders internacionales. En verdad fue una experiencia bastante increíble, ¿no? Estar ahí todo metido con toda la élite del snowboard, viviendo todos allí una semana con un parque. Si ponéis Nike Chosen lo vais a ver, parque el mejor que he estado y estaré, porque no sé, la verdad que fue bastante, bastante único. Pues sí, fue gracioso porque en las finales de la competición de Nike en Vainort, la última ronda, tuve una mala caída, bueno, problemas de velocidad y me disloqué el codo bastante seriamente. Y nada, estuve como 3 meses recuperando fisio cada día, mucho trabajo. Y nada, a la que me dieron el alta, el siguiente día estaba cogiendo avión a Zúrich, Suiza, para ir directo a las Nike. Pues la verdad que muy bien. Después de lo del codo, dije, tengo que recuperar el tiempo perdido y estuve todo el verano en Dos Alpes, en una estación francesa. Volví, me fui con David Hidalgo, otro rider de Rockstar. Nos fuimos un mes y algo en Austria, que es como la pretemporada, toda la élite mundial va allí a entrenar, es un snowpark increíble. Y luego hice ya un viajecito un poco más mediterráneo y me fui para California, un par de meses, un poco menos frío, que viniendo de Austria ya tocaba. Y luego nada, aquí en Andorra disfrutando, pero la verdad que la nieve, una buena temporada de nieve aquí en Andorra y casi todo el mundo, no sé, muy contento de la temporada, buenos resultados y que siga así. Pues la verdad que planes no tengo. En verdad nunca planeo, siempre es todo de hoy para mañana, pero seguir pasándomelo bien con el snowboard, intentar evolucionar, que a ver, conseguir algún evento, ganar o estar en podio de algún evento potente. Pero bueno, sin pensar mucho en los resultados, intentar entrenar mucho y progresar, subir mi nivel y si tiene que llegar, llegará. Un saludo para los seguidores de ski.com y seguid conectados.